eres. Jesús, el Hijo de Dios. No me mate, no me mate, no me mate, no me mate. Échame, si tú quieres, échame a los cerdos. ¿Qué, cómo me llamo? Me llamo Legión, porque somos muchos. No me mates, échame a los cerdos, échame allá aquellos, aquel acto de cerdo, échame, pero no me mates. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, tú me has hecho libre. Yo andaba por los sepulcros y me amarraban con cadenas y la destrozaba. El mundo quiso destruirme, tuve que esconderme en los sepulcros. Yo vivía en los sepulcros y yo no tenía control de mi vida. Y una legión de demonios atormentaba mi vida, porque me desvié del camino. Yo tenía mi familia, yo tenía mi negocio, yo tenía muchas propiedades y me aparté del camino. Y fui atormentado, me vi envuelto en borracheras, pleitos, disensión, no tenía amigo, todos se me fueron. Fui a visitar altares, usé la hechicería, todo tipo de vicio y de maldiciones llegaron a mi vida. Fui atormentado por muchos años. Yo no tenía esperanza. Yo no tenía salida. Hasta yo he intentado quitarme la vida. Yo intenté tratar de salir de la angustia en que vivía y yo no podía. Hasta que tú, maestro, llegaste a mi vida. Gracias te doy por darme la libertad, porque gracias a ti hoy siento una paz en mi vida que no tiene comparación. Nunca antes me había sentido en tanta paz. Nunca antes yo había recibido en mi corazón la alegría que hoy estoy sintiendo. Porque Cristo me liberó. Porque hoy estamos celebrando la liberación de Cristo en nuestras vidas. Hoy estamos celebrando la verdadera independencia, porque somos independientes del mundo y del pecado, porque Cristo trae al hombre libertad y vida eterna, porque Cristo es el único que puede alejarte de los vicios, puede sacarte de la situación en la que te encuentres, no importa cuál sea tu problema, Cristo es la libertad. Hoy celebramos la libertad de Cristo. Hoy celebro la verdadera libertad y se lo diré al pueblo que Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre.